Hay algo escrito. Ya entré. Buscaré las criocápsulas. Encontré a Skarstedt. ¿De qué estás hablando? ¿Está vivo? No. La ACT lo convirtió en un terrario. ¡Oh, vamos! ¿Skarstedt? Maldición. Luché con ese bastardo en Bagdad y Caracas. Nunca se rindió. Se suponía que debía terminar su misión de pie. Todos debían. Sahidi, ¿la ACT hacía experimentos con nosotros? ¿Lo sabías? No, te juro que no sabía. Pero... Riders fueron los pacientes cero. Tiene sentido que los hubieran estudiado. Para salvar vidas. ¿Matar a la mitad de los nuestros en el camino? Es perverso. Dime qué encontraste. Nadie más lo logró. Lo siento, Outrider. Pero el hecho de que algunos lo lograron, que sus criocápsulas siguieron activas durante todos esos años contra todo pronóstico, deberías considerarte con suerte. Sí, bueno, ya lo veremos. Lamento que no hayas encontrado en criostasis. Mientras tú vivas, vivirán los Outriders. No lo olvides.
ver tu rostro. Eres tan joven, como un recuerdo ambulante. Me alegra que la vieja vez funcione de nuevo. Anda bien considerando que la resucité de entre los muertos. Odio este lugar. Todos los desastres que provocamos. Concentrados. ¿Esa es la torre? Sí, pero el teleférico no funciona. Tal vez esos soldados de ahí puedan hacerlo funcionar. ¿Qué diablos fue ese ruido? ¿Qué tal si mantengo el motor caliente? Por supuesto, no hay forma de saber si podemos rastrear las... Ah, lo veo. Al acecho sobre esa cresta. Si quisieran pelear, nos hubieran atacado. Puede que nos estén esperando. ¿Por qué no te calmas? Puedo sentir que nos observan. Yo solo uso la pala. Fíjate por dónde van. El teleférico que va a la torre de radio, ¿funciona? No, desde que los insurgentes lo tomaron. Tienen el teleférico de su lado. ¿Podrías probar diciendo por favor? Gracias, pero paso. ¿Y qué hay del otro? Yo no me arriesgaría. Pasa muy cerca del volcán. ¿Esa cosa está activa? Es decir, escupe lava cada tanto, pero allí hay algo mucho menos natural al acecho. Ok. ¿Cuál es la historia con ese volcán? Lo que sea que haya ahí, hace que ni los insurgentes se le acerquen. Aprendimos por las malas. Esa cosa se quedó bajo la niebla, arrastrándolos por los riscos, lanzando llamas. Nunca la vi, solo escuché los gritos. Para cuando recuperamos el teleférico, no había nada más que sangre y cenizas. Entonces... ¿antes de usar el teleférico, tengo que lidiar con ese volcán? ¿Estás bromeando? ¿Qué, tienes deseos de morir? Solo dime cómo llegar. Oh, anormal. Soy la capitana Dunham. Hay un camino que lleva a las montañas. Hay algo a lo que temerle ahí afuera, pero no sabemos qué es. Malditos siguen mordisqueando la puerta. Y esos idiotas siguen esperando que yo la arregle. Sin mí todo este lugar se viene abajo. ¿Qué dijeron los soldados? Solo se llega a la torre de radio en ese teleférico. ¿Cuán importante es esa torre de radio? Me temo que es la única instalación con suficiente alcance. Si no puedo usar tu frecuencia para encontrar la señal desde esa torre, deberíamos rendirnos. Bien, ponte cómodo. Vamos a estar aquí un tiempo. Parece que tengo una cita con un volcán.